País de Ávila. La cartera, las zapatillas, así lo pesamos y lo medimos. Mi nombre es Olga Rodríguez Sassoni, soy alumna de tercer año de la Tecnicatura de Enfermería de la Universidad Nacional de Chilecito. En este momento nos encontramos con un grupo de compañeros de la Tecnicatura y de la Licenciatura trabajando en un voluntariado de salud que se llama Deportivamente Saludable. Esto ha sido un proyecto que presentamos el año pasado y que fue aprobado por la universidad. Con todo su aval venimos a trabajar aquí haciendo promoción y prevención de la salud, realizando control de signos vitales, electrocardiogramas, que es generalmente lo que les piden a los chicos para hacer actividades físicas. De esta manera podemos detectar problemas, anomalías y prevenir sobre todo algún tipo de patología que pueda ser grave en los niños. Estamos en el Club Independiente desarrollando una actividad de voluntariado universitario. En agradecimiento a la gente del Club Independiente y la Liga por haber dado una mano importante a este proyecto de voluntariado universitario. Las chicas de la carrera de enfermería están casualmente haciendo los estudios a los chicos de divisiones inferiores, tanto de séptima, sexta y quinta división. Así que bueno, un proyecto muy ambicioso, dado que la gente de la Liga Chilecitana nos estaba solicitando este servicio. Y bueno, creemos que fue algo muy importante y que llega a la comunidad de parte de la universidad. ¿Te han hecho alguna vez, te han controlado la presión? ¿Te han tomado la temperatura con un termómetro? ¿Nunca tuviste fiebre? Mi nombre es Vanessa Chacoma, soy del segundo año de la licenciatura de enfermería. Presentamos un proyecto hace unos años para trabajar con los chicos en base a que hubo algunas anomalías en algunos de los chicos. Nosotros los chicos les hicimos control de signos vitales, toma de presión, saturación de oxígeno, temperatura y electrocardiograma. El control de signos vitales es para determinar anomalías, como si está elevada la presión, si el chico tiene frecuencia cardíaca muy elevada o por fuera de los límites normales. De esta forma damos apoyo a la comunidad deportiva de los chicos, y lo vamos a hacer extensivo a otras disciplinas en el año que viene. Todo este año vamos a trabajar en todos los clubes de Chilecito y de distritos.